único programa que combina lo mejor del deporte con el ético tan pinche fino de los putos entrenadores. ¡Carajo, hijos de la chingada! ¡Chúpame las puta madre! ¡Carajo! El Piojo le dice al Tuca que se calle el hocico. Al menos 7 exjugadores de los Delfines de Miami sufren deterioro cognitivo. Checo Pérez consigue el cuarto lugar en el Gran Premio de España. Nuestro amado, querido y surreal fútbol mexicano cada día nos pone más la piel de gallina, ya sea por sus fabulosos partidos o por sus telenovelas dentro y fuera de la cancha. Los cuartos de final han terminado y Chivas, Toluca, Tijuana y Tigres se disputarán a vergazos quién será el flamante amo y señor de la Liga MX, al menos durante una temporada. Y aquí es donde el lenguaje fino y los hermosos modales que tienen algunos de los entrenadores en nuestro país salió a flor de piel. Pues el Tuca Ferretti empezó el chisme del lavadero al decir que el Piojo era su ídolo por estar jugando las semifinales con un equipo y tener contrato con otro, carajo, haciendo referencia al rumor de que Herrera ya había firmado con las Águilas. Ante tal acusación, el Piojo dijo: le voy a contestar lo que me dijo una vez. ¡Que chinga su madre la América! No. Le dijo: cierra el hocico, Tuca. Cierra el hocico. Y me chinga su madre la América también. Sí, eso también, también. Sí, también. El que sí tiene un nuevo contrato y además regresa a sus orígenes es Nachito Ambriz, quien será el nuevo técnico del Necaxa para la próxima temporada. Ay, tú tanto que quieres a Nachito, va. Nachito. Dedicada a todos mis amigos barcelonistas. El Barcelona se despedirá de la liga habiendo ganado a domicilio al Real Madrid, al Atlético, a Mil Sevilla y al Atlético. Ah, y al Valencia, que pues, bueno, está en la liga. Estos partidos en teoría debieron significar el campeonato para el equipo culé, pero perdieron unos cuantos puntos de visitante contra algunos equipos de media tabla. Lo cual parece que acerca al Real Madrid a la corona. ¡Cate! ¡No! La gente que me está más chida. A través de un comunicado, la afición de Granada, equipo donde juega Memo Ricitos de Oro Ochoa, mostró su enojo tras ser oficial su descenso de la liga. En el comunicado se puede leer que los jugadores son acusados de irresponsables, nada profesionales, holgazanes, insensibles, rata de dos patas, animal rastrero, escoria de la vida, defecio mal hecho y un chingo de pendejadas más. Y se les pidió no jugar con el primer uniforme, pues la afición jura que no se lo... ¡Ay, cositos! ¡Qué lindos, preciosos! Me los como con pan. ¿Cómo? Con todo. ¡No me los quieren hacer llorar! Nosotros solo podemos pensar: Luz Azul, ¿ya recibiste tu carta de la afición? La NFL, esa liga que amamos por llenarnos de alcohol y guacamole cada fin de semana, hoy está envuelta en un escándalo más en el emparrillado de las enfermedades mentales. Pues resucitó la polémica que se generó hace algunos años y de la cual incluso Will Smith hizo una película. ¿La recuerdas? ¿Busca de la felicidad? No, esa no. ¿La de ese crudón suicida? No, tampoco. Pensé que era el día de la independencia. ¿Era esa? Creo que era esa. Era esa. Luego de que se denunciara que al menos 7 exjugadores de los Delfines de Miami, ganadores del Super Bowl de 1972 en una temporada considerada perfecta, sufren de deterioro cognitivo. La revista Sport Illustrated detalló que los jugadores Mike Cullen, Nick Buconti y Jim Kick han sufrido deterioro mental en los últimos años. Y en el caso de Cullen ha sido diagnosticado con Alzheimer. ¡Se me va el avión! ¡El avión! Bill Stanfield tenía demencia y Parkinson cuando murió el año pasado a los 69 años. Tim Foley y el corredor Hubert Chin han tratado en silencio el deterioro cognitivo en los últimos años. Y la lista sigue y sigue, y cada vez más se descubren casos similares. ¿Esos güeyes jugaban americano? Sí. Ah, con razón. Según un estudio publicado en la revista Neurology en 2012, los jugadores de la NFL tienen 3 veces más probabilidades que el resto de la población de morir debido a una enfermedad. ¿Venerea? No, no era venerea.
es neurodegenerativa. Y 4 veces más probabilidades de desarrollar Alzheimer y esclerosis lateral amiotrófica. Y si no saben qué chingados son estas enfermedades como yo, les dejamos el link de Google en la descripción del video para que puedan aprender un chingo. De la enfermedad que sí vamos a hablar es el CTE o encefalopatía. ¿Chingate, Ernesto? Encefalopatía traumática crónica. Este es un padecimiento que degenera el sistema nervioso central y es causado por la acumulación de golpes en la cabeza y con el paso del tiempo genera demencia, pérdida de memoria, depresión, agresividad y confusión. O sea, todo lo que están sufriendo los veteranos de la NFL. Está muy curado. Esto es lo que pasa cuando juegas fútbol americano y no te cuidas de cabeza. Y ahora, ¿significa entonces que el fútbol americano debe dejar de existir? ¡No! No, amigos. El pedo no es la práctica del fútbol. O sea, sí, pero no. Es más que obvio que si literalmente vives de los putazos, a la larga esto te traerá consecuencias graves. Pero el pedo es que durante mucho tiempo la NFL se hizo bien pendeja e ignoró los problemas que aquejan a los practicantes de este pinche deporte. Intentó tapar el sol con un dedo y nunca ofreció los cuidados pertinentes para intentar reducir las consecuencias de jugar a América. Es básicamente como si tu mamá te ve llegar todos los días con los ojos rojos, apestando a marihuana, y ella sigue diciéndole al mundo que solo estabas llorando por Samantha, tu ex, la que te dejó hace 5 años. La NFL aún tiene que resolver varias demandas en su contra, y el pedo cada vez se hace más grande. Los espoléxicos solo esperamos que finalmente se tomen cartas en el asunto para que aquellos que nos hacen felices en los emparrillados no sufran el final de sus vidas. Amén. Este es el Rapid, los deportes en un minuto. Y comenzamos con que en el tenis Rafa Nadal se coronó campeón del Abierto de Madrid, mientras que Sharapova decepcionó a todos sus fans nuevamente. Ahora toca el turno de que empiece el Abierto de Roma y esperamos que Nadal siga con sus victorias en la tierra batida. Pasando a la Fórmula 1, Hamilton se proclamó campeón del Gran Premio de España al imponerse con una gran estrategia al alemán Vettel. Por otro lado, Checo Pérez quedó en cuarto lugar. En los playoffs de la Liga Nacional de Fútbol Sala en España, el Movistar, el Barcelona, Laza, el Pozo y el Magna ganaron su primer punto respectivamente en sus encuentros y cabe destacar que les faltan otros 2 partidos ya que es una eliminatoria al mejor de 3. En el Giro de Italia, el colombiano Nairo Quintana se proclama líder temporal del Giro y esto quiere decir que probablemente pueda conseguir lo que hizo en 2014 al ser el primer latinoamericano en coronarse campeón. Y para terminar, bueno, pues esta nota es un poco chusca ya que el comité organizador de la campaña de París para los Juegos Olímpicos ha nombrado al entrenador Zinedine Zidane para ser su embajador de la causa. Esperemos que les funcione. ¡Arriba, Zizou! Aquí no apoyan, por lo que veo. Este fue el Rapidín, los deportes en un minuto. ¡Te amo! ¡Hasta aquí su ataque deportivo semanal! No olviden suscribirse y darle like. Y compartir un rete montón este video. Yo soy el Tuca, carajo. Yo soy Fernanda del Real. Y yo soy el ser conocido como el terrorista A. Y antes de irnos queremos desearles que no la cruzazulen esta semana. ¡Bye, bitches! ¡Bye!